la abogada fiscal Ángela Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que como siempre le agradecemos muchísimo aquí de este espacio, de este espacio noticioso de Momentum. Mi querida Ángela Buitrago, muy buenos días, bienvenida. Querido Ernesto, buenos días Alberto, un abrazo a Rompe Bien. Un abrazo, doctora, muchas gracias, abogada, por estar con nosotros. Ángela Buitrago, 7 años, ayer estuvimos haciendo las coberturas de la marcha, hablando con algunos padres, madres de los normalistas de Ayotzinapa. En todo este trabajo que ha estado haciendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en esta segunda etapa, ya con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Permíteme hacerte una pregunta que, si bien no va a ser en lo específico, en alguna cierta generalidad. ¿Cuáles son los avances que desde la administración del presidente López Obrador identifican ustedes que hay en el caso de la desaparición de los normalistas? Bueno, yo creo que, Ernesto, un primer gran avance es la voluntad política de llegar a todos los sitios, a toda la información, a todos los documentos, de haber abierto las puertas para poder conocer los hechos de primera mano, de crear la Comisión de la Verdad para investigar estos hechos y obviamente de tener todavía la voluntad, después de 3 años de mantener su palabra, en seguir acompañando el proceso de los desaparecidos. Creo que sobre esos supuestos ya ese es un gran adelanto que no corresponde al GIEI, sino corresponde a una visión y una decisión de carácter político. Lo segundo, el GIEI regresa al país en enero del 2020 como GIEI. Recuerda que nosotros tuvimos una etapa en donde 2 miembros del GIEI como GAT, Grupo de Apoyo Técnico, estuvimos 2019-2020, Francisco Cox y Ángela Buitrago. Y posteriormente se reinstala el GIEI a partir de marzo del 2020, cuando empieza la pandemia. Sin embargo, los avances que hemos podido trabajar frente a toda la información a la que hemos accedido, rompiendo ciertas estructuras, aceptando que ya hay decisiones de un nivel jerárquico superior para ello, es conocer documentos también que estaban reservados, documentos que de una u otra manera pertenecían a estructuras militares, documentos que tenían también algunos aspectos que la Comisión de la Verdad ha mencionado y que el fiscal del caso también, que tiene que ver con documentos inclusive de inteligencia, que permiten en la única búsqueda de la ubicación de los hechos y de los desaparecidos, tener ya acceso a esa información. Y sobre eso, supuesto, digamos que hemos avanzado en torno también a un elemento fundamental que, a pesar de que el GIEI lo dejó mencionado en el informe del 2016, han surgido nuevos elementos probatorios a través de toda la búsqueda que se ha hecho, tanto en la misma institución como en instituciones alternas, de la información que permitía decir que había diligencias que no se habían realizado, diligencias fiscales, de la época de la Procuraduría General de la República. Se ha encontrado indiscutiblemente los videos, inclusive de las torturas, a cerca de 45 detenidos. Se ha encontrado información, porque se han roto pactos de silencio para obtener inclusive parte de los hechos y de los sucesos con respecto a algunos normalistas. También dentro de este trabajo mancomunado, porque aquí está la Fiscalía, la Comisión de la Verdad y el GIEI como coadyuvante, se ha trabajado indiscutiblemente en la obtención de información de presuntos perpetradores y de personas que estuvieron el día de los hechos, logrando establecer por lo menos el paradero de 2 estudiantes. Lamentablemente el paradero ocurre en la Barranca de la Carnicería y ocurre a través del hallazgo de restos óseos, lo cual también permitió la confirmación de 2 muchachos desaparecidos que hoy en día tienen efectivamente la condición doble de desaparecidos y de haber sido asesinados. Y sobre esos supuestos son Cristian Telumbre y Yoshivani de la Cruz. De igual manera, también empezamos a ver cómo había una
estructura muy clara de un andamiaje institucional muy fuerte que se ha podido avanzar en términos de determinación de responsabilidades y en términos de responsabilidad de otros funcionarios que también estuvieron el día de los hechos. Así que el avance creo que sin jactancia, pero sí con realidad y con dureza, no es el que queremos, no es simplemente llegar a todos esos extremos que se han llegado y que vamos a seguir investigando otros elementos fundamentales, no se ha llegado a saber el paradero de todos los desaparecidos. Así que ese elemento también nos pone un punto de máxima alerta y un punto de necesidad de reconocer que efectivamente hay que saber qué pasó con esos demás desaparecidos, dónde están, y obviamente poderle entregar a los padres los hechos y la realidad de lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. A pesar de la pandemia, hemos estado en terreno mucho tiempo, hemos trabajado a la par, nos hemos desplazado desde todos nuestros países con la única finalidad de acompañar, coadyuvar, sugerir y recomendar, y creo que se ha logrado a pesar de la pandemia, y pues aún, diría yo, contra la pandemia hemos logrado avanzar en estos aspectos, ¿no? Abogada, en la semana pasada, creo que fue el miércoles, abogada, o jueves, los padres de los estudiantes se reunieron con el presidente López Obrador y con el equipo de trabajo que está atendiendo este caso, que estaba el fiscal Gertz Manero entre ellos. Y hubo una conferencia de prensa del subsecretario Alejandro Encinas. Al finalizar, en una frase suelta, ya de despedida, el subsecretario dijo que no tenían evidencias en el sentido de que los estudiantes, los jóvenes, siguieran con vida. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque no sé hasta qué punto esto pudiera tener algún impacto en la dinámica de la investigación para saber qué fue lo que sucedió y el paradero, sobre todo, de estos jóvenes estudiantes. Doctora, ¿esto es relevante, es importante? ¿Cómo valora, cómo ve usted este comentario, esto que señala el subsecretario, abogada? A ver, nosotros estuvimos en la reunión con el presidente, como todas las reuniones presidenciales nos convoca el GIEI. Estuvimos en las afirmaciones que hace la COVAC, en particular el subsecretario. Pues yo no soy quien para interpretarlo, pero conozco, digamos, el mensaje que da. Y desde este punto de vista, yo creo que lo claro es que él, la COVAC, la Fiscalía y el GIEI, estamos buscando a los muchachos partiendo de la base que son desaparecidos. En este momento no tenemos prueba, al contrario, de que hayan sido objeto de asesinato todos los desaparecidos. Pero lo que yo quiero entender con esa frase categóricamente es que tampoco nos han dado información de lugares fidedignos donde pudiéramos buscar a los muchachos, ¿correcto? En vida. Y desde ese punto de vista yo partiría del supuesto contrario. Mientras no tengamos datos negativos, como en el caso de los dos estudiantes que mencioné, de Cristian, de Yoshivani e inclusive de Alexander Mora, que fue el primer estudiante o el primer resto de estudiante que se encontró, lo que tenemos que decir categóricamente es que no tenemos prueba de que estén muertos. Y si no tenemos prueba de que estén muertos, pues hay que seguirlos buscando en la condición en que se encuentren, y sobre esos supuestos sería muy importante seguir abriendo todos los espacios de información y documentales que te quiero contar sin entrar en detalle, que hay mucha información de lugares. Así que esto significaría también tener en este momento un segundo aire, un segundo impulso. Te quiero contar que nosotros estamos accediendo a esos documentos, algunos desde el año pasado, otros desde, lamentablemente, hasta este año. Pero indiscutiblemente, pues ahí estamos avanzando. Ya, Ángela Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Algunos padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos han manifestado que siguen ellos percibiendo que hay una falta de voluntad por parte del ejército mexicano de abrir todo lo que tiene que abrir para coadyuvar de mejor manera en esta investigación.
¿Esto es así o no? Mira, yo te contesto lo siguiente. Es una estructura extremadamente cerrada que ha abierto, por lo menos por orden del presidente, ya las puertas de varios lugares. Hay que seguir insistiendo en que necesitamos conocer toda la información. Y yo te voy a ser sincera en esto, yo quisiera que ellos pusieran sobre la mesa toda la información. Pero nos cuesta entender. ¿Cómo qué información? Digamos, te voy a poner un ejemplo que sucedió en la práctica. Envían el documento número 1 y envían el documento número 14. Entonces yo digo, falta del 2 al 13. Entonces dicen, bueno, pero dígame qué tiene del 2 al 13 para que yo se lo pueda mandar. Pues si yo supiera, pues no, no lo pediría. Pero independientemente es un punto donde dentro de una estructura compartimentada, cerrada, hay estructuras fijas que son difíciles de mover. Pero hemos logrado ingresar ya, estamos haciendo la verificación directa nosotros de los documentos totales, que por lo menos tenemos en principio acceso. Totales. Obviamente, totales. O sea, te digo... ¿A partir de cuándo totales? A partir de marzo, abril de este año. Ah, apenas. Entonces, por eso hay una cantidad de información que estamos evaluando y documentando. Nos entregaron inicialmente una serie de documentos también, pero la idea es poder conocer todo lo que hay. Y la idea de conocer todo lo que hay, que así lo ha entendido el presidente, ha abierto la compuerta, ha dado la instrucción y la instrucción se está cumpliendo. Así que, como es tan reciente, también te puedo decir que apenas empezamos y sobre esos supuestos pues seguimos trabajando. Abogada, a mí me llama la atención que se ha mencionado durante mucho tiempo la participación, el papel que tuvo Tomás Cerón en la construcción de la verdad histórica. Él está ahora mismo refugiado en Israel, no hay un acuerdo de extradición y bueno, se ha mencionado que el gobierno de Tel Aviv no está en la mejor disposición para mover el trámite para que se pueda traer a este personaje a México. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que puede aportar? ¿Qué tan importante es para saber el destino de estos jóvenes el interrogar o lo que pueda aportar o no? Tomás Cerón, realmente él es la pieza clave, como se ha mencionado en algún momento, para saber qué pasó con estos jóvenes. Mira, yo te puedo contestar de la siguiente manera. Él ya se sabe qué hizo dentro de la construcción y dentro del trabajo de investigación. Ya se sabe que efectivamente utilizó métodos que no son lícitos. Ya se sabe que realizó elementos que son ilegales. Y eso lo dijo un juez de la República Mexicana cuando libra la orden de captura. ¿Qué puede decir? Ojalá diga todo. Ojalá diga efectivamente todo lo que sabe y por qué actuó de esa manera. Porque independientemente, pues ya la prueba sobre él está. O sea, él no puede venir a decir, ahora sí les voy a contar que yo realicé procedimientos ilícitos con uno de los perpetradores. Porque eso ya está, inclusive está documentado, está en video. Pero sí sería muy interesante mirar cuál era la intencionalidad también de cerrar una investigación de esta naturaleza y solo judicializar a algunos. Porque doctora, perdón, abogada, Tomás Cerón, ¿podría ser que él sepa dónde están los jóvenes? Yo creo que sí. Bueno, esa misma pregunta, Ángela Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Ejército, sobre el papel del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que acá pues generó muchas molestias cuando fue extraditado, bueno, repatriado para acá, para México, y pues no se abrió hasta la fecha ninguna investigación, ninguna indagatoria en lo que toca a su papel para la investigación sobre por la obstaculización que hizo como secretario de la defensa de negar el acceso a interrogatorios o entrevistas con militares del 27º Batallón de Infantería.
Esa misma pregunta que hace Alberto con respecto del papel de las Fuerzas Armadas de ahí. Pues yo te contestaría lo siguiente. Nosotros, digamos, tenemos claridad ya de muchos aspectos que tienen que ver con el día, los hechos y los intervinientes. No te puedo decir nombres propios porque no me gusta. Parto de la presunción de inocencia y la respeto. Pero sobre esa base en particular, yo quisiera decir que también estamos en la valoración y en la evaluación de una serie de información que lleva y conduce a no solo a ese sector, sino a otros sectores. Y entonces empezamos a ver que esto hasta ahora está en evaluación precisamente por lo, digamos, por lo reciente de la documentación. Y Cuando dices indiscutiblemente, otros sectores dentro del ejército, no, además del ejército. O además de. sea, cuando nosotros estamos hablando, lo que estamos diciendo es, estamos haciendo una evaluación general. Si hablamos de, como hablamos, de 8 fuerzas de policía, ¿quiénes estuvieron y hasta dónde? Si hablamos de ministeriales, si fueron estatales, si fueron federales, ¿y hasta dónde? Y de ahí hacia arriba. Y desde ese punto de vista es fundamental también entender que en este momento se hace una evaluación y la evaluación se hace con toda imparcialidad y frente a la prueba. Entonces, si nosotros decimos eso, pues yo no te puedo mencionar ahorita absolutamente nada porque no hemos llegado a una conclusión y sería irresponsable de mi parte decir blanco o negro. Lo que sí es diferente con la pregunta de Alberto, porque ya hay una orden de captura dictada contra el señor Cerón, lo cual indica que hay elementos probatorios para la orden de captura correspondiente. Y en este caso de Tomás Cerón, esta responsabilidad o esta, digamos, posibilidad de que él sepa el paradero de los jóvenes estudiantes, ¿se puede trasladar también a una eventual responsabilidad abogada a su superior, en este caso el procurador? Y no Mira. sé, en el caso, perdón, de los militares que están bajo investigación, también la misma pregunta, ¿puede subir la responsabilidad hacia los altos mandos? Pienso en el exsecretario de la Defensa. Mira, en este caso en particular, y te lo contesto en hipotético, sin nombres, siempre que hay una actividad de esta naturaleza, hay lo que se llama la responsabilidad por cadena de mando. Y eso significa que cuando tú encuentras que un superior tuvo que haber hecho algo y no lo hizo, también puede haber un compromiso de responsabilidad. Igual pasa cuando tú dices, ah, pero es que esto no solamente lo supo Pedro, sino lo supo Juan. Y sobre esos supuestos implica que podía hablarse de el análisis de esa responsabilidad. Pero la responsabilidad en materia penal es subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que solo respondes en cuanto y en tanto. O hiciste o dejaste de hacer algo que tenías que hacer. Y te permite ir hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, frente a toda esa estructura. Ángela Buitrago, ya para cerrar, que ya te agarramos otro poquito de tiempo, el escenario de lo que sigue ahorita, los puntos más inmediatos que tienen ustedes en el trabajo de investigación, no sé si van a presentar algún informe también en algún momento, como algún corte de caja, para cuándo están previendo esto. Bueno, digamos que ahorita nos están insistiendo y nos insistieron en prolongar el mandato. Es una petición tanto de los padres como del presidente y de la CIDH, y la aceptación de la CIDH de que se prolongue. Inicialmente estamos haciendo, como dices tú, corte de caja noviembre, diciembre de este año, más tardar enero, pero sobre esa base pues estamos también en el tema de evaluación de si se necesita más la medida cautelar, etcétera, ¿no? Y sobre esos supuestos te estaría diciendo que para no llenarte de ilusiones, en enero podría estar ese informe. Bueno, Pues pues será un sí. buen regalo de año nuevo tener más pesquisas sobre eso, más datos sobre el paradero de estos jóvenes, abogada. Muchas Pues gracias. no, Pues con sí, mucho. ya que nos niega las ilusiones ahorita, pues por lo menos para los Reyes Magos que sí nos las dé. Entonces, Al 6 de enero. eso es. Ángela Buitrago, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto, Ernesto. Un gusto siempre platicar contigo. A ti, muchas gracias, y Alberto también. Gracias a Rompevientos. Un abrazo. Gracias. Un Hasta abrazo, pronto. abogada. Gracias. Buen día. Chao, chao.